Con cerdo centinela se controla foco de PPC. El ICA continuará durante este año el control del foco de peste porcina clásica detectado desde finales del 2013 en el departamento del Cesar. Tenemos la fuerte hipótesis de que su origen es el municipio, el corregimiento de La Loma, en el municipio del Paso. Entonces, la alta movilización y las mismas características de producción de cerdos en el departamento y en la costa atlántica en general propician ciertas condiciones para que se den la presentación de ciertos brotes. En el 2013 se presentaron 3 brotes en el municipio de Chiringuaná, uno en el casco urbano El Paso y otro que afectó al casco urbano de Los Venados en Valledupar. Bueno, sucedió haciendo un quejío, tenían unos quejíos y quejío y los puercos se iban muriendo toditos así, con ese quejío. Habían 990 puercos y 290 puercos toditos se nos murieron. Inmediatamente, el ICA activó su plan de control y erradicación para enfrentar esta problemática. Y las actividades que hemos realizado, actividades de vigilancia, de puestos de control, desinfección, las actividades de vacunación, así como la notificación inmediata de cada uno de los productores de cerdos, pues ha sido una colaboración fundamental que hemos tenido de parte de ellos. A la fecha se encuentran en vigilancia más de 480, de los cuales se han descartado 35 episodios. Las acciones adelantadas por el ICA se basan en censos, toma de muestras, evaluación, sacrificio, destrucción y reparación. Bueno, y entonces el día que ellos vinieron, cogieron los puercos y los mataron y los enterraron. Bueno, el ICA vino y hizo aseo con la bomba, poniendo por ahí potes para que la gente lavara los pies. Y lavaban lo que las motos y las ciclas, a todo eso le lavaban lo que de entraba. Se pusieron a barrer el chiquero, le echaron el chiquero lo que le iban a echar, quemaron las basuras. Y ahí siguieron viniendo los muchachos. Todos los días venían a hacer el mismo acto. Esta planta de contingencia también establece 1. Identificación de los animales. 2. El sacrificio de los porcinos que presenten síntomas. 3. La compensación a los propietarios. 4. El enterramiento de los animales mediante sacrificios sanitarios. 5. La limpieza y la desinfección. 6. Animales centinelas con el fin de verificar la erradicación del foco de infección. 7. El repoblamiento con animales si ya no existe foco de peste porcina clásica. En estos momentos encontramos en el proceso de vacío sanitario, pero ya vengo a informarle a la señora María que cumpliendo los procedimientos para la semana entrante entramos al proceso de centinelización, que consiste en traer unos cerdos de la zona libre, o sea, cerdos que jamás han tomado la vacuna, han recibido la vacuna de peste porcina, para traerlo a este sitio y durante un mes estaremos atentos a toma de muestras, a tomas de temperatura, para ver si estos cerdos enferman o no enferman. Con la medida de utilizar cerdos como centinela, se logra confirmar la existencia o no del virus y así proceder con el repoblamiento porcino. En Chiringuaná, cerca de 200 predios se dedican a la producción de porcinos y el 100% de esta población se encuentra vacunada.